Olguita Fuentes Díaz. Por favor, quiero que... Oiga, me van a escuchar, maestro, escúcheme, vamos a ponerlo de pie. Vamos a recibir un fuerte aplauso a esta maestra. Discúlpeme, todos son importantes. Es una señora de 80 y ya casi 85 años, una gloria de la música en Colombia, que gracias a su disco, a los hermanos Portazo, al doctor Roque, pudimos rescatar, porque la familia la tenía abandonada con mucho cariño. Miren, venga, maestra, primera cantante de la orquesta de Pacho Galán, aquí la tenemos, Olguita Fuentes. Olguita merece todo nuestro respeto, es una enorme tradición. Fue intérprete de la Orquesta Atlántico Jazz Band, que es de la historia legendaria de la música de nuestro país. La dirigía Pacho Galán, después actuó con Lucho Bermúdez. En fin, grabó con el dueto andino y con el trío Serenata de Rafael Mejía. Sus últimas grabaciones a dos voces las hizo al lado de Sarita Lascarro, nada menos, con el acompañamiento de la orquesta de Pacho Galán, con los temas Quiero Amanecer y Mírame, Amor. Gracias al contacto con algunos miembros de la Asociación de Coleccionistas de Bogotá, Asodiscor, que dirige Ross y Portazo, ha sido posible contactar a esta verdadera joya de la música tropical bailable colombiana. A su edad, aquí dice la edad, pero yo no la digo porque a las damas no se responde. Todavía canta y encanta, baila, disfruta la vida en compañía de sus familiares y amigos. Un himno a la vida es Olguita Fuentes. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias. Qué lindo está haciendo así a Olguita Fuentes. Muchas gracias por haber venido a nuestra universidad, a todos. Estoy muy agradecida por haber venido a oírnos cantar después de tanto tiempo que no cantaba. Bueno, buenas noches y que muchas gracias por todo. Ahora, Fabiolita, destacada cantante y compositora, se inició como intérprete cantando con su hermano a dúo, llegó de Bucaramanga a un programa que se realizaba en Caracol y que dirigía un famoso locutor de ese tiempo que se llamaba Jorge Antonio Vélez. Hermanos Maldonado cantaba María Antonia es una lentera más linda que he conocido, tiene una tienda de besos y un... ¿Saben? Perdieron el año todo, no le pasa nada. Bueno, la verdad es que para mí es de gran felicidad, satisfacción. Primero que todo, dale gracias a Dios porque estoy todavía aquí entre todos ustedes, porque estoy recibiendo este gran reconocimiento en vida y eso llena mi corazón, mi espíritu de inmensa alegría. Gracias a la Universidad Santo Tomás, gracias a todos los organizadores, gracias a todos los comunicadores, mis queridos compañeros, por su inmenso cariño y apoyo para esta colega que con mucho orgullo y mucho honor lleva muy en alto el nombre de Colombia en el exterior. Gracias. Rafa, cantante, compositor, barranquillero, pasó por muchas orquestas tropicales como los Black Star en Medellín, los Gaves, la Tropibomba, los Caribes.
los reales Brass, la orquesta de Pancho Torres, etc. Gracias, Jorge Antonio, gracias, Manuel Rodríguez, gracias a la Universidad San Francisco Tomás y a todos los compañeros que están aquí, un saludo muy cordial. Gracias a los que nos acompañan y que han hecho posible que este evento se vea tan hermoso como lo hice. Eso se lo dedico especialmente a esta señora que me acompaña en mis años ya veteranos, a Ciro Ruiz y mi esposa. Gracias. Ramón Antonio Chaverra. Gracias. Ramón Antonio. Ay, Ramón Antonio es un compositor, director de orquesta natural de Las Mercedes, un corregimiento en el Chocó. Desde muy joven se radicó en Cartagena, donde inició su carrera musical tocando el timbal con los Chicos Malos, pero se arregló. La obra musical que lo inmortalizó fue su famosa composición Patacón Pisao. Ha tenido más de 20 versiones en diferentes países. En 1985 la orquesta Latin Brothers le graba el éxito Sobre las Olas. Con esa canción logra ser uno de los primeros colombianos nominados a los premios Grammy Latinos. Buenas noches para todos los compañeros y compañeras, colegas. Bueno, yo quiero aprovechar el momento para primero que todo darle gracias a Dios al que todo le dio. Posteriormente, en nombre de Saico y Asimpro, sociedades a las que pertenezco, y en nombre propio, quiero expresar un sincero agradecimiento a usted, licenciada Manuel. Personas como usted son ejemplo en nuestro país. Son ejemplo incluso para las mismas personas que les corresponde, yo no diría que premiar, pero sí al menos reconocer el talento de sus connacionales, y me refiero al Estado. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Ramón Marino Restrepo, talentoso cantautor nacido en Ginebra, Valle del Cauca. Conocido popularmente como Remy, dio sus primeros pasos en el género de la salsa y la música tropical en los años 70, cuando impuso éxitos como La Sureña, El Cerito Mañanero, Parranda Navideña, Cuánto Te Debo, Nada Realmente, Rosalinda y Marina. Ha escrito obras musicales para artistas y agrupaciones tales como Darío Gómez, Hernán Hernández, Luis Traguito, Los Galvados, Los Ocho de Colombia y la gran banda Cadena, entre otros. Rey. Muchas gracias. Esto no se lo dan a uno sino en la Universidad Santo Tomás. Nosotros no lo merecemos. Gracias a mi sociedad, a todos también, los compositores de Colombia. Y quiero dedicar de verdad, con todo mi corazón, este honor a mi esposa, que me ha acompañado tantos años, y la inspiradora de muchas canciones, y que vino a meter el matrimonio, que es una de las mías. Bueno, gracias. Gracias a Manuel.